Javi. 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 Javi, que te estoy llamando. Venga, venga, vamos, que ya es la hora. Veamos qué vas a responder. Joder. Esta tía me encanta. Solo contigo me siento bien. No imaginas lo que me hace sentir. Al menos esperaba un poco de educación por tu parte. Y yo de la tuya. ¿Acaso alguien te invitó a pasar? Solo he venido a charlar contigo, a saber cómo estás. ¿Quieres hablar conmigo? No me jodas, Inés. Cierra la puerta cuando te vayas. Soy tu madre. Tu madre, no lo olvides. Pero está bien, me iré. Bien. Así con suerte no te abandonaré como lo hizo papá. Cada día lo entiendo mejor. No es justo lo que haces. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Sé que estás sufriendo igual que yo. Que para mí no existe. Vamos. Dime que tú también quieres conocerme. ¡Sí! Dime el lugar, la hora y la fecha. ¿Dónde vas, Javi? ¿Te puedo acompañar? No te importa dónde voy. Y no, no puedes acompañarme. ¿Pero por qué me tratas así, como si fuera tu enemiga? ¿Yo qué te he hecho? Nada. Ese es el problema. Nunca hiciste nada por mí. Y ya es tarde para volver a hacerlo. Déjame en paz. Venga, no me decepciones tú también. ¡Sí! Esta tía me encanta. Espera no decepcionarte. Hostia, está aquí. ¿Qué haces aquí? Tenemos una cita. Me has estado engañando todo este tiempo. Te odio. Te odio. Escucha. Te odio. Escucha, Javi. Te odio más que nunca. Javi, te escucha. Odio, te odio. ¡Que escuches! Y deja de comportarte ya como un niño, que estoy harta de este tema. Te burlaste de mí. Esa chica era lo único que tenía importante en mi vida. Sí. Y tú no me dejabas entrar en tu vida. Y por eso tuve que hacer esto, porque fue la única manera que encontré. Engañándome. Ay, no, mi amor. Tratando de decirte que yo no soy la persona que tú crees que soy. Es verdad. Eres mucho peor de lo que jamás creí. Es que no entiendes cómo me siento. O sea, dije cosas horribles. Me burlé de ti. Dije cosas que jamás había dicho nunca a nadie. Sí. Y aún así estoy aquí.
Es que no ves que solo quiero acercarme a ti, Javi. ¿Esto es otra de tus mentiras, Inés? No. Solo es que quiero decirte que te quiero. Y que eres muy importante para mí. Pero siempre te alejas. Hey, ¿qué tal tu día? Ay, vale. Solo lo estoy intentando. No me culpes por eso. Thank you.